Hola a todas, todos, todis, todos. Este es el episodio número... Se me estaba olvidando qué número de episodio es este. Creo que es el 52. Sí, el 52 del podcast de música de humonegro.com. Este podcast donde tratamos de revisar discos bacanes del pasado, del presente y también del futuro, y destacan también a artistas que queramos, por supuesto, ir destacando lo que no se nos vaya ocurriendo. Lo hacemos siempre en tríos, y en este caso el tag team es con el señor Manuel Cabrales. ¿Cómo estáis, Manu? Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos? Y con el señor Javier Pérez. ¿Cómo estáis, Javier? Hola, chiquillos, ambos. Manu, ¿cómo están? Un gusto. Aquí estamos, super duper. Por supuesto, recuerden que pueden escuchar humonegro.com, el podcast de música de cine y también sonidos chilenos. Todo está individualizado para todas sus plataformas en humonegro.com. Así que vamos a darle al toque con los aniversarios, y el primero lo trae Javier. Manu. Lo tengo. Manu, trae Manu. Eso. Yes, lo traigo yo, sí. Y es un disco que cumple 25 años. Me refiero a And Out Come the Wolves, de Rancid. Es el tercer trabajo de estudio de la banda, tercera larga duración más bien de Rancid, que yo creo que todos podríamos coincidir que es su disco como principal. Tienen discos muy buenos, pero este es sin duda el que más sobresale por la cantidad de influencias que tiene en el punk, y la cantidad de también de estilos que ellos agregaron a su música. Creo que el principal como elemento que hace este disco tan especial es que la banda incursiona mucho más en el ska, sobre todo porque dos de sus integrantes, que en este caso son Tim Armstrong y Matt Freeman, el bajista, y bueno, Tim Armstrong que es el vocalista y Matt Freeman bajista, eran parte de Operation Ivy, que es una banda fundamental en lo que fue la mezcla de punk y ska. Acá basta con ver, obviamente, un disco largo como todos los discos Rancid, estamos hablando de 19 canciones, 49 minutos y un poco más de duración, y basta con ver las primeras para ya, por lo menos de la 1 a la 5 ya estamos encontrando 5 de las canciones más conocidas de la banda. O sea, Maxwell Murder, que está Roots Radical, Time Bomb, que quizás es la más conocida, pero también más adelante tenemos otros momentos, Ruby Soho, por ejemplo, Old Friend. En fin, tiene muchos de los temas más como insignes, y también es como que ahí tú te das cuenta cuando un disco importante para una banda, cuando los setlists, incluso cuando han pasado 25 años, sigue llevándose la mayoría de setlists. Y con Rancid así, tuve la oportunidad de verlo acá en Lollapalooza 2017, y el setlist, o sea, estuvo compuesto en su mayoría por canciones de este disco, y eso es algo que pasa siempre, y le pasa a Rancid, que a pesar de que tiene otro disco muy bueno más adelante, no hay ninguno que se le compare en calidad y en popularidad, diría yo, con este, que es como su trabajo así esencial. Desde en base a ese punto quiero partir la conversación, chiquillos, como para que den su opinión también de este trabajo. Igual concuerdo contigo, Manu, en el sentido de lo importante que es tanto para la discografía de Rancid como para la época, en lo que estaba el punk en esos momentos, lo que significa este disco, porque a mediados de los 90 hay como una suerte de revival del punk, pero mucho más enfocado hacia la vereda del pop, digamos. Rancid, si bien está metido dentro de esa misma escena, se paran desde un punto de vista mucho más tradicional. Es cosa de ver, no sé, la misma estética que tienen tanto Tim Armstrong o Lars Fredriksen, como con un estilo como estéticamente mucho más relacionado con el punk, como de postal, por decirlo de alguna manera. Y no sé, por ejemplo, la misma portada que tiene este disco también te cuenta un poco de eso. La misma fotografía es una suerte de homenaje a una fotografía clásica de una portada de Minor Threat, que es como clave si hablamos como del punk de Estados Unidos. Y también concuerdo contigo en el sentido de que son muy claves para entender cuál es la relación que empieza a tener ya durante esta generación el punk con el ska, porque si bien ya habían momentos anteriores en que hubo esta como unión,
principalmente en bandas como los Clutch, por ejemplo, o The Specials. La manera en que Rancid hace esta mezcla es como en un estilo mucho más diferente, tiene mucho más que ver con el punk que con el ska mismo. Me parece a mí que con este disco y junto con Rancid también aparece esta misma nueva escena, que son las bandas punk que empiezan a incorporar el ska dentro de su estilo, como, no sé, bandas como Sublime, por ejemplo, Goldfinger. Entonces, en ese sentido, claro, este disco An Outcome The Wolves es un disco bastante importante como para poder entender cuál es el proceso que iba viviendo el punk, sobre todo en los años 90. Además que también justo pasa en un momento histórico para el género, donde perfectamente podrían haberse ido a otros referentes o podrían haber agarrado como el mismo carril de como fue el Smash de Offspring, por ejemplo, o como estaba con el Dookie, por ejemplo, que eran un punk quizás un poquito más acorde a lo mainstream desde el punto de vista de cómo sonaba. Y en cambio Rancid lo que hace con este disco es expandir también el espectro de lo que podía ir reconocer como punk, y en ese sentido también quizás por eso es que también es el disco que más marca de ellos, porque a diferencia de las otras bandas que pudieron también marcar distancia quizás por cómo eran los hits o las canciones más pegote y perfeccionar esa fórmula, Rancid tuvo la gracia de ser pioneros en esto o de marcar un camino dentro de este terreno mucho más potente también. Y claro, por ejemplo, en el Lola, cuando vinieron, venían saliendo de la gira que recordaba los 20 años también. Entonces, sí, una gira que armaron como 2015 y comienzos de 2016, y ahí probablemente muchas de las canciones, porque esa vez tocaban el disco en su integral forma, o sea, las 19 canciones, y claro, en Lollapalooza probablemente 10, 11 se cuelan, y eso está muy bueno porque al final de cuentas esto es un disco que merece también quizás más reconocimiento del que se le da. Quizás es porque Rancid después no, como que no sacó quizás algo tan seminal, y ahí como que está el pecado quizás en la consistencia de la discografía, pero sí hay que reconocerle el lado de pionero, el lado de los primeros pasos, el lado de expandir este espectro, y por lo tanto ahí chapó para los cabros. Un disco que 25 años, hey. 5 años, heavy. Harto tiempo eso. Sí, de hecho, revisando el setlist de Lollapalooza, son 8 canciones que tuvieron de este disco. Y bueno, abrieron con Radio, ¿sabes? Y de la canción 2 a la 5 fueron solo temas de este disco, uno tras otro, que eso fue lo que dejó al público vuelto loco, digamos, en esa presentación. Y claro, y bueno, se valora igual que Rancid es una de las pocas bandas como de así, como que todavía sigue vigente y sigue fiel a lo que han hecho siempre. Ese es el tema. O sea, teníamos a Tim Armstrong, que venía de Operation Ivy junto con Matt Freeman, el bajista, pero el punk de esa época ya no está muy muy presente, que digamos. O sea, tenemos ahora con Koriki, que regresó en cierta forma con el vocalista de Fugazi y Minor Threat, bueno, y el también, no recuerdo el nombre en este momento, que está en Bad Religion, que era parte de Minor Threat también. Pero claro, bandas de ese tiempo no siguen así tan, claro, tan vigentes hasta ahora. Pero sin duda un disco importantísimo, importantísimo para el punk. Y también es importante el disco que nos trae Javier. Sí, chiquillos. Es como más o menos la misma época, pero es, si en los 90 en Estados Unidos está este revival del punk, al otro lado del Atlántico, en Inglaterra y en el Reino Unido en general, a mediados de los 90, ocurre un movimiento muy ligado a la electrónica, súper interesante y muy variado. Y en esa variedad está el disco que les voy a hablar hoy día, que es el Dummy de Portishead, que el 22 de agosto cumple 26 años. Para hablar de Portishead es hablar propiamente tal de lo que es el trip hop en sí, que sobre todo en sus comienzos es una escena muy muy local en el fondo, que es el movimiento, como yo decía al principio, de en distintas partes de Inglaterra comienza a crecer la experimentación y la prueba de distintas maneras de hacer electrónica. Y ocurre que en la ciudad de Bristol
se empieza a coser este movimiento que posteriormente se llama trip hop, que en el fondo vendría siendo como una especie de relectura de lo que significa el hip hop en sus distintas disciplinas bajo una óptica inglesa, porque si bien el hip hop en Estados Unidos se enfocó principalmente en la rama de lo que es el rap, en Inglaterra pegó mucho más lo que significa todo el tema de las tornamesas, los samplers, las bases. Se fueron por esa senda y bajo esa visión es que nace el trip hop o propiamente Portishead como conjunto. Recordemos que este es el primer disco de la banda y desde un principio ya marca, creo yo, que es como lo que una de las mejores y más principales obras de lo que significa el trip hop y toda esta generación, principalmente por las distintas dinámicas que tiene el disco y por tener un sonido que me parece que pocas veces se logra, que mezcla lo clásico, como un aura, un sonido como vintage, por decirlo de alguna manera, pero de una manera súper auténtica. Un punto muy importante es la misma voz de Beth Gibbons, que por supuesto es una artista que transmite mucho con su manera de cantar, con sus letras también, un poco críptica, siempre muy melancólica, lo que le aporta mucho a esta aura oscura en el fondo que trae este disco, y muy cinematográfica también. Otro punto que le da bastante peculiaridad a la banda y a este disco es la manera en que ellos reinterpretan lo que es hacer música con sampler y con tornamesa, en el fondo. Porque dudo que sea el primero, pero sin lugar a dudas son los pioneros, o sea, están dentro de los pioneros en ocupar las tornamesas, pero también unirlas con el ritmo de la música orgánica, unirlos con batería, unirlos con guitarra. Y esa mezcla como de dos mundos, en el fondo, me parece que te genera un disco súper sólido y lleno de tremendas canciones como Wandering Star, Roads, Biscuit, Glory Box, por ejemplo, el cierre. A mí me parece que es uno de los discos incluso más sólidos de la década de los 90. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto de este álbum. Es quizás parte de lo más, podemos decir, elegante y bien elaborado dentro de Reino Unido en esa época donde había tanta gente tratando de hacer algo y que fuera bien British, y aquí no solamente logran adaptar elementos identitarios en la música, sino que también lo hacen con una calidad en todo sentido que no deja de ser llamativa. Es quizá uno de los mejores discos debut de la historia por lo mismo. Pocas bandas la tienen tan clara y son capaces de demostrarlo a ese nivel en su primer disco. Un dato no menor es que este disco se ganó el Mercury Music Prize, que es como los Pulitzer de la música en Reino Unido, el 95, y le ganaron a Definitely Maybe de Oasis, To Bring You My Love de P.J. Harvey o Maxine Quaid de Tricky. Y esa era la competencia, y este fue el disco que fue reconocido con ese premio, que le da también una especie de accolade también importante a un álbum, y habla también de lo nutrida que estaba la escena y cómo este disco, que era un debut, logra sobresalir. Y otro aspecto también que caracteriza también harto a Dami es la superlativa tristeza, ese blues, ese sentimiento de un blues clásico, pero asociado a sonidos de este tipo, más electrónicos, con otro tipo de textura, pero tenía ese mismo arrojo. Ahí me sumo también lo que dice Javier, de que la voz de Beth Gibbons es vital para entregar ese tipo de matiz y que ese carisma vaya como pululando y metiéndote en el hondo pozo y la desesperanza y la oscuridad. Es un gran disco. Lo que transmite es gigantesco. Sour Times, Wandering Star, Gay Hero Roads, Nam también. Uf, está lleno de hits.
Eso habla igual. Yo creo que aquí la principal característica también es un tema que es un trabajo que es bien cuidado y se tomaron su tiempo en hacerlo. O sea, no es como algo. Porque, claro, había toda una intención detrás y había también todo un trabajo de investigación prácticamente en ver qué es lo que podía lograr con los sonidos y qué es lo que se podía experimentar en el estudio también. Y sin duda eso marca una diferencia enorme porque. Claro, hay discos debut, como dice el Manu, que son excepcionales, sin duda este es uno de los mejores debut de la historia, pero además es uno de los mejores discos de la historia, hay que decirlo con todas sus letras, creo que son de esos discos que marcan un antes y un después la música y que empujan a todo un, no sé si una generación, pero como a toda una rama de artistas a querer hacer su dummy, digamos, a querer lograr su obra similar que llegue con todo eso. Y claro, además, pensando en las canciones que tiene, o sea, Glory Box yo creo que es como la primera que se viene a la mente, de las más conocidas, digamos, de la banda, pero sin duda también marca un precedente no solo para la música británica, sino que para lo que sería la escena en los 90. Y yo traigo un tercer aniversario de esta semana. Uno, un disco que no es tan fácilmente laureado, porque en general también esta es una de las bandas que uno podría decir que es parte de las más subvaloradas dentro de, largamente dentro de la escena rock en, digamos, a nivel norteamericano o pensando en las bandas que tienen reconocimiento de la crítica. El 20 de agosto del 2002 se lanzó Kill the Moonlight, que es el cuarto álbum de estudio de Spoon. Y cuando uno mira la discografía de Spoon, se da cuenta de que este es el disco, este es las raíces completas de la banda. Desde aquí puede crecer todo lo que tenga que crecer. Aquí están los gérmenes de múltiples ideas que van a trabajar posteriormente a lo largo de su discografía. Aquí está todo. Este es su, digamos, su santo grial. Aquí están elementos sonoros que iban a caracterizar después de forma completa a siguientes discos. No sé, por ejemplo, cuando uno se pone a escuchar, por ejemplo, All the Pretty Girls Go to the City o Someone Something, esa especie de, como de disonancia de compás entre un instrumento y otro es algo que después van a explorar con todo en Transference, que es el disco del 2010. O la forma minimalista de abordar también los sonidos, la mezcla entre cómo un piano puede sonar más rockero que una guitarra, por ejemplo. Eso después lo van a explorar mucho más en Gaga Gaga Gaga, que es el disco que viene el 2007, por ejemplo. Small Stakes, The Way We Get By, Jonathan Fisk, también Back to the Life, por ejemplo. O sea, hay puros tracks que son clásicos de la discografía de Spoon. Y una cosa que ya a esta altura se empieza a notar también de la banda es la capacidad de hilvanar también estas canciones que no se ponen a llenar, 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 sino que se basan también en que en lo minimalista que puede ser una canción no le va a quitar potencia. Y creo que esa es una cosa que Spoon le mete como poca gente a sus álbumes. Y creo que este es el disco donde mejor se nota eso. Es un álbum que no se gasta en llenarte la canción. Cuando uno mira el tracklist, la canción más larga es la última, Vittorio I, que dura 3:39, y todo el resto dura menos que eso, y ninguna canción pareciera que le faltara algo, que estuviera poco desarrollada. Son opus completos, y eso también es algo que es llamativo de un álbum de estas características. Creo que Spoon es de una de las mejores bandas dentro de especialmente lo que es este milenio hasta el momento, pensando los 20 años que han transcurrido, la consistencia, la capacidad de ir reinventando su sonido, siendo fieles también a sus orígenes. Pero la raíz de eso es este disco. Este es el disco que posteriormente uno va a tomar como punto de referencia para saber, ya, se movieron para acá, se movieron para allá, se movieron para este otro lado. Pero Kill the Moonlight es la quinta esencia de Spoon. Y creo que si este disco no fuera así de consistente, y como pasa también el test del tiempo, que es algo muy potente de notar cuando uno lo escucha, cuando
mandaron la lista de los discos que podían ser elegibles para este episodio, yo dije, pucha, no es un número redondo, pero igual démosle, porque el acto de escucharlo ahora y notar lo fresco que suena hoy es algo que también habla montones de lo claro que está Spoon en cómo tiene que sonar el rock ahora, cómo puede sonar el rock también, y no cayendo en los predicamentos, digamos, y las prerrogativas de nadie más. Es un sonido muy único y muy de ellos, así que denle una chance aquí en The Moonlight. No sé si es que alguno ha podido escucharlo y tener algún como alguna idea también sobre este Manu, super disco. Manu rompió su regla de los números redondos para este episodio, me llamó la atención esa. Pero sí, concuerdo con que es un disco importante para Spoon. De hecho, es curioso, a mí, por lo menos a mí me resulta curioso, de que solamente una canción aparezca en el gran éxito que sacaron, Everything Hits at Once, que es The Way We Get By, si no me equivoco, es como la única que aparece en ese disco. Pero claro, acá tiene un montón de canciones que son como de las mejores de Spoon, yo creo, y sin duda, claro, como dice Manu, es el disco que define en cierta forma lo que vendría siendo Spoon después. Ya han pasado 18 años de ese trabajo y la banda se mantiene muy fiel a su espíritu. Y vuelvo a repetir como lo que está hablando Manu prácticamente, pero lo que más resalto también es eso, de que la banda ha sabido reinventarse sin abandonar su esencia, su estilo, que eso es muy, muy especial en un grupo, creo yo. Me gustaría agregar solo una cosa, que revisando el disco para el capítulo de hoy, como que me lo puse un poco en contexto y con lo que decía Manu al principio, que Spoon quizá es una banda que probablemente tiene mucha influencia en la música de hoy y no tiene el merecido homenaje en el fondo, o reconocimiento, porque viéndolo como en un caso muy similar, tanto como en estilo y en época, por ejemplo, desde una vereda un poco más guitarrera quizá, es como lo que pasa con Strokes, por ejemplo, que el sonido de Strokes tiene mucha herencia en la música que suena hoy. En el fondo fue como lo que sentó un poco las bases de cómo iba a sonar el rock o el indie en lo que sería el siglo XXI. Escuchando Kill the Moonlight me pasa algo parecido. Siento que el estilo de este disco, y teniendo una antigüedad similar a Is This It, también senta un poco las bases y va en esa dirección en el fondo. Y si uno se da el tiempo de escuchar en el fondo cómo suena particularmente el indie hoy en día, tiene mucho que ver con lo que hace Spoon en este disco. Entonces, por supuesto que es un álbum muy muy importante, sobre todo en trascendencia. Pero ya es momento de hablar del artista de la semana, que en este caso son los artistas de la semana, porque se trata de un proyecto que acá en Humo Negro genera consensos como pocas cosas. Se trata de Run the Jewels, el dúo conformado por el rapero y productor LP y también por el rapero Killer Mike, y que voy a mencionar rapidito los discos y empecemos al tiro como a escudriñar, porque debe ser como de las bandas que han hecho más impacto en la última década, principalmente porque por lo compacto también que ha sido la discografía. Run the Jewels, el homónimo, salió el 2013, al año siguiente salió Run the Jewels 2, el 2016 salió Run the Jewels 3 y RTJ4 salió ahora este año, hace un par de meses. Inmediatamente quiero cachar qué opinan ustedes de este proyecto de LP y Killer Mike. No sé quién parte. Javier, si quiere partir. ya, no hay problema. Sí, es una de estas bandas que genera harto consenso, y igual es curioso porque es un proyecto de hip hop que tampoco es como algo que tengamos tanto gusto en común dentro del equipo. Es porque es una banda, yo encuentro, con un montón de fuerza en sus discos, que atrapa desde el primer momento, porque como bien decía Manu, se trata de un proyecto que tiene una discografía, ya 4 discos, pero y son bastante seguidos en el fondo. Y son discos que desde el primer homónimo, Run the Jewels, el proyecto y la propuesta no ha cambiado de una manera así gigantesca.
en el fondo es una, me parece yo, a mí me parece que es una producción hip hop dentro de lo más puro que hay ahora, porque generalmente el hip hop contemporáneo trata de incorporar otros elementos más ligados al R&B a veces, o al funk, o irse por breas más pop o electrónica en el fondo. Me parece que este proyecto es hip hop en un sentido mucho más purista. Las bases son muy básicas pero muy fuertes, golpean, y para qué hablar de el mansa pega de MC que se pega Killer Mike, en el fondo, que me parece que es como el hombre encargado de darle los matices y los dramatismos a las canciones. Me gustaría un poco partir por ahí, en el fondo, porque hablar, por supuesto, de esta mezcla entre LP y Killer Mike, que en un principio, antes de que lanzaran su primer disco, fue una mezcla que causó bastante curiosidad, porque en el fondo, si bien los dos están metidos dentro del hip hop, funcionan dentro de veredas distintas, como con distintas maneras de abordar el hip hop. Entonces, no sé, me gustaría saber un poco qué opinan en el fondo de estas dos veredas que conforman Run the Jewels. Sí, LP venía como del lado más indie, diría yo, del hip hop, como que venía de esa vereda, digamos. Y es curiosa la forma en la que se conocieron. De hecho, creo que fue un ejecutivo de Adult Swim que los presentó. Manu, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que así fue. Y el grupo nació igual con una carga grande, porque a pesar de que, no sé, el hip hop claramente está dominado por otro tipo de nombres, no, pucha, puedo mencionar como de lo más mainstream está Drake, ese tipo de artistas que personalmente no les encuentro mucha calidad, pero aún así tanto Killer Mike como LP eran dos figuras bien reconocidas dentro del hip hop como más puro, digamos. Y al momento de hacer una colaboración, obviamente los ojos del mundo se pusieron como encima de Run the Jewels para ver qué podía salir de esta mezcla. Pero creo que el trabajo que han hecho hasta ahora es excepcional. O sea, cuatro discos, los cuatro excelentes discos, cada uno mejor que el anterior, según creo yo. Y eso sin duda habla de que es un trabajo que tiene una calidad que muy cuidada. De hecho, yo también creo que Run the Jewels no es un proyecto que vamos a tener por tan largo tiempo. Creo que quizás podríamos llegar hasta un RTJ 5, ya un siguiente disco, en mucho tiempo más, y la banda podría como mantenerse, digamos, quedándose en lo bonito que representa, ¿no? Pero sin duda dentro del hip hop es de lo mejor que hay actualmente. Hay que cachar de que, claro, este es un proyecto musical, pero ya a esta altura para ellos se ha transformado en algo que va más allá de eso, y eso traspasa la pantalla, traspasa los audífonos, traspasa el escenario donde se estén presentando. Killer Mike y LP a esta altura son hermanos, es algo que dicen súper a menudo, y esa química y ese cariño también que se tienen, y esas ganas de seguir construyendo pero pasándolo bien, es algo que opera también como motor también para poder explorar más. O sea, LP como productor ha crecido un montón también desde los primeros esbozos de Run the Jewels. LP ya era un productor muy bueno. De hecho, él produjo, por ejemplo, el último disco de Killer Mike, y que era R.I.P. Music, Rap Music, y ahí también fue como el primer real esbozo de cómo trabajaban ellos dos juntos. Claro, ese disco también era mucho más ligado como a un hip hop más clásico, con un esbozo de como un indie hip hop, y ahora ya Run the Jewels todas las pelotas al muro, o sea, como tirando toda la carne a la parrilla siempre, en materia de producción, tratando de ser súper innovadores ya a esta altura. Creo que si hay algo que tiene RTJ 4 es que logra mezclar la capacidad de crear hits de RTJ 2, del segundo disco, con la capacidad de producción que tiene RTJ 3, y es algo que también hemos dicho harto acá, porque el primer disco es como el disco que te muestra cómo son ellos juntos y te muestra la química. El número 2 ya te muestra que son capaces de hacer canciones que mueven a todo el mundo. El 3 te muestra de que pueden sonar también increíble, y ya el 4 es la consolidación de todo esto,
y también viene de un desprejuicio que creo que es la arma más subvalorada también de Randy Jules. Ellos no es que quieran hacer como un tipo de música súper específica ni nada, y ya a esta altura en RTJ4 se nota en los invitados que tienen, pero también, por ejemplo, recordemos que Randy Jules estuvo como banda soporte del tour Melodrama de Lord, por ejemplo. Ahora, si no estuviera el coronavirus azotando el mundo, estarían siendo la banda de soporte de Rage Against the Machine. Están en el pop y están en el rock, y sin embargo ellos siguen siendo hip hop. Entonces, también ahí habla de una capacidad también de generar un consenso, no solamente en el equipo de nosotros, sino que también para múltiples públicos, funcionan en múltiples escalas. Y también yo creo que tiene que ver mucho con cuánto tienen por decir, cuánto tienen para mencionar, con el mensaje, con esa cosa de que ellos son capaces de recoger un sentimiento profundo, pero de una forma súper amena, que termina siendo también súper constructiva. Killer Mike se ha convertido en un activista súper potente también, y un activista que es poco tradicional, es confrontacional en su esquema, pese a ser súper constructivo. Entonces, en ese sentido, también te muestra cómo esta banda es mucho más que un proyecto de música y nada más. Es un espíritu, es un mood, es una hermandad que suena bien, y creo que ojalá que sigan sonando harto más, pero yo creo que en algún momento tienen que volver también a sus proyectos solistas, ver qué hay por ahí. Ojalá que no se manden un Outcast nomás, porque que no se queden separados para siempre con los proyectos solistas. No, yo creo que, claro, ahí todo se tiene que ir viendo qué es lo que pasa. Un buen punto eso que dice Manu de las colaboraciones, o sea, la banda está acostumbrada a tener como ese tipo. De hecho, con Lord hicieron una versión de Supercat, que es una de las canciones de Melodrama, que tiene como un RTJ remix. De hecho, el P le mete como unos versos entre medio y todo. Y ahora hace poquito una con Travis Barker que lanzaron. Y así con varios artistas más. O sea, estamos hablando de una banda que lleva también el hip hop a otro mundo. Y bueno, que hablar de Rage Against the Machine, que Zack de la Rocha es invitado recurrente uh-huh. en los discos de Randy Jules. Así que sin duda ahí hay una colaboración bien destacable. ¿Javier iba a agregar algo más? Sí, solo una cosa por agregar, que en ese mismo sentido de que son un proyecto capaz de convocar a distintos estilos y gustos en el fondo, también se refleja de la buena manera en que ellos conforman los fits que hay dentro de las canciones. Me parece que en RTJ4 es como uno de los puntos donde mejor se lucieron. Cosa de ver, por ejemplo, no sé, que en una misma canción tú puedes juntar a Pharrell Williams y Zack de la Rocha, o por ejemplo Pulling the Pin, donde está George Homme, por ejemplo, que son nombres que de repente no son como muy muy como uno asociaría el hip hop, pero aún así saben sacarle provecho a cada uno de los artistas a los que invitan, y aún así son un grupo de hip hop como en un sentido como muy estricto, en el fondo no le meten como distintos elementos. Eso me parece muy curioso y como un valor en el fondo de la banda. Pero luego de hablar de la maravilla que es Randy Jules, por supuesto banda favorita de la casa, también es momento de hablar de discos nuevos, discos que han salido hace bastante poquito, poco a poquito, y que, a ver, ¿qué disco nos traes tú, por ejemplo, Manuel Cabral? Sabemos que es un disco muy esperado, casi 30 años. Sí, casi 30 años, un disco bastante esperado. El que les traigo hoy es Made of Rain, el nuevo álbum de The Psychedelic First, que es el número 8 de la carrera de esta banda, y que es bien loco al pensar de que se hayan demorado tanto en lanzar un disco nuevo, porque estoy viendo el dato exacto para no equivocarme, sí, no estaba equivocado. El conjunto volvió a la actividad hace 20 años ya, el 2000, que es bastante tiempo, pero el mismo Richard Butler, vocalista de la banda, indicó en muchas ocasiones que no estaba seguro de sacar un disco nuevo debido a que el material como que habían ido creando no lo convencía del todo. Obviamente todo apunta a que cambió de opinión y sacaron este disco que
cuenta con 12 canciones y tiene producción de Richard Portus, que para quienes no lo conozcan es el actual segunda guitarra en Guns N' Roses. Y lleva bastante tiempo ya en la banda, ha participado también de otras agrupaciones, pero trabajó principalmente con Butler en la banda Love Speed Love, que fue la que creó el músico en los 90 mientras estaba paralizado, digamos, Psychedelic First. ¿Quieres hablar de este disco? Básicamente yo creo que mantiene, conserva la fórmula de la banda, la fórmula esencial, pero también le agrega elementos como de la formación actual del conjunto, que tenemos 6 personas prácticamente. Está también la adición del saxofón a cargo de Mark Williams, o el teclado que va por parte de Amanda Kramer, que le dan como un aire bien diferente a las composiciones y lo dejan un poquito más fresco. Y es curioso, igual, que este disco ha tenido críticas como bien dispares. Muchos dicen como que al final es un poco repetitivo, lo critican también de que es un disco muy largo, dura más de 51 minutos, pero creo que para ser un disco de una banda que no tiene nada que demostrar como ellos, está a la altura, o sea, un muy buen trabajo, y pocos artistas hacen eso hoy en día. Ejemplo rápido, se me viene, no sé, de Jesus and Mary Chain, que con el último disco que han sacado, el último particular, yo personalmente lo encontré bueno, lo encontré como bien interesante entre todo, pero no terminaba de cuajar. Acá como que le pasó lo mismo al principio, pero siento que igual termina siendo un disco bien sólido y mucho más a la altura de las circunstancias de lo que podría ser un primer disco en casi 30 años. Como decía Manu al introducir la sección, estamos hablando que el anterior, que World Outside, salió en el 91, imagínense, en julio del 91, y este apareció ahora ya 2020, mucho tiempo después. Pero ahora sí creo que un disco que cumple. No sé si va a estar en lo más destacado del año y todo, pero vuelvo a insistir, es mucho más de lo que podríamos esperar de una banda que ya lleva tanto tiempo en los escenarios, digamos. No sé qué opinan, chiquillos, ustedes de este álbum. Una cosa que era muy factible que pudiera ocurrir era que fuera un disco marcado por la identidad de la banda, como en una forma, podríamos decir, nostálgica, y eso no pasa. Ese, yo creo que el principal plus que surge al escuchar Made of Rain, y es que pasa, podría haber perfectamente sido un recocido de lo que siempre fue la banda y de lo que siempre mostró en vivo, pero fuera de las voces reconocibles y de como el estilo de tocar que tienen, las canciones se construyen mucho más, quizás podemos decir, desde más muros de sonido que otra cosa, mucho más como ligado a un sonido que igual es más fresco. Lo nostálgico viene como de las marcas registradas a nivel de timbre de la banda, los tipos de efectos, quizás alguna cosa así, pero en materia de canciones, en materia de cómo suena, bastante más del presente que del pasado, y eso ya es algo que creo que es súper bueno y que es súper valorable también, y que, claro, no tenían para qué hacer un disco así de bueno. Porque es un buen disco, es un súper buen disco, sí. Tampoco, o sea, claro, no va a atraer nuevos fans de la banda probablemente, pero sí es una sorpresa muy grata para quien ya esté familiarizado con el sonido de Psychedelic Force. O sea, yo creo que especialmente a mí me gusta un montón la segunda mitad especialmente. Creo que al comienzo están quizás los tracks más como sonido clásico de Psychedelic Force, pero ya desde el como This'll Never Be Like Love o Ash Wednesday en adelante, ya hay propuestas, hay otro tipo de como detalles también en la producción, y creo que ahí también puede estar también el camino para quizás más discos, nuevas giras, y así que no, aguante, 29 años, pero, uh-huh, pero no es como que hubiese sido una pausa y volvemos a lo mismo, sino que se nota que aprendieron en el proceso, y eso es más valorable que la que está en este tipo de álbum tipo comeback. Igual estoy de acuerdo en lo valorable que significa un disco de que en el fondo no va a la segura, porque por lo menos en mi caso, igual cuando empecé a escucharlo, lo abordé
principalmente con la propuesta de esperar, como decía Manu anteriormente, con lo que generalmente pasa en estos casos, que es un refrito en el fondo, escuchar lo mismo y en el fondo fórmulas ya probadas. La verdad, concuerdo en que hay algunos elementos que se mantienen, son como ya parte del sello identitario, pero sí se ve como una intención de hacer algo distinto en el fondo, incorporar nuevas cosas, como decían también ustedes, que tenga un sonido más fresco. Viéndolo de esa manera, me parece que es mucho más coherente en el fondo que un disco que se demoró tanto en aparecer, en el fondo, si se demoró tanto, que proponga algo diferente. Entonces, me parece que tampoco fue que me dio vuelta la cabeza, pero para hacer una banda tan importante en el fondo, con tantos años de carrera y tan fundamental, sobre todo para el sonido que ellos hacen, escuchar algo nuevo de Psychedelic First siempre es algo bastante satisfactorio. Y si mal no recuerdo, ellos vinieron hace un par de años, ¿no? Sí, de hecho vinieron al Cariola y telonió Electrodoméstico. Fue una gran jornada. Qué buena, buena. Y no me acuerdo quién más telonió, pero creo que eran dos proyectos. Creo que Adelaida o algo así, pero sí o sí era Electrodoméstico de Psychedelic First. Y era como, oh, qué buena mezcla. Muy bloqueado, se recuerda. Buenísimo. Ya, chiquillos. Y yo también les traigo un disco nuevo de una banda o de músicos ya de bastante trayectoria. Se trata del conjunto llamado Idris Akamur, liderado por el saxofonista Idris Akamur. Idris Akamur and the Pyramids. Esta es una banda que The Pyramids tiene ya una larguísima data. Su primero trabajo datan de la década de los 70, que es un conjunto inspirado en lo que se denomina como el spiritual jazz, que para los que no están muy relacionados con ese denominación en el fondo, el spiritual jazz tiene un enfoque bastante político y bastante cultural detrás, que en el fondo es hacer jazz desde una óptica totalmente cultural, enfocada en la cultura afro principalmente. Y The Pyramids es una banda que nació durante ese fenómeno en el fondo. Recordemos que entre la década de los 60 y 70 hay una revolución cultural afroamericana en Estados Unidos súper importante, en el fondo de acá es donde nace un poco el spiritual jazz. Y luego de varias décadas de inactividad, la banda volvió bajo el nombre Idris Akamur and The Pyramids con su disco We Be All Africans, que es del año 2016. De ahí es cuando yo le encontré la pista en el fondo. Como les decía anteriormente, está enfocado en esta manera de hacer jazz en el fondo, que también, más allá de tener este sello, la manera de componer, la manera de improvisar que tiene el jazz, también tiene mucho de basarse en percusiones, utilizar coros, improvisaciones extensas que de repente pueden recordar un poco lo que sucede con el afrobeat, por ejemplo. Y en el del disco que les voy a hablar hoy, es el disco llamado Shaman, que es el disco más reciente de la banda. Desde este retorno que les comentaba, este ya viene siendo el tercero. El disco tiene poquitos días, salió el 7 de agosto. Por supuesto que va enfocado con la misma intención que tiene este proyecto desde su inicio propiamente tal. Las canciones son bastante extensas. Si se quiere, se puede interpretar como si fuesen pequeñas canciones rituales en el fondo. Que son canciones que parten de a poco, van repitiendo ciertos patrones, se van incorporando voces. En algunos casos, el saxo de Idris Akamur toma un poco el protagonismo, como suele pasar de repente con el afrobeat. Y es un disco bastante extenso, pero por lo menos a mí me pasa que con esta música es bastante llevadero en el fondo, porque la improvisación o la manera en que se estructura el álbum es bastante fluido. Dentro de los puntos que más destaco del disco es obviamente la canción que le da nombre al álbum, que se llama Chamán. También canciones como Virgin o canciones como The Last Slave Ship, que por supuesto es una clara referencia a la cultura afrodescendiente,
como también Dogon Mysteries, que también es una especie de homenaje a la cultura Dogon, que es un grupo étnico de Mali. Eso, yo no sé si ustedes tuvieron tiempo para escucharlo y ver si tienen alguna opinión respecto al disco. Es muy cuático escuchar este disco, o sea, tratando de encontrarle el rollo también, porque en general Idris Akamur es muy dado, y cuando, claro, que ponía el disco chamán, además tenés que tratar de cachar ya cómo le agarro el lado místico, cómo entiendo también lo que quiere expresar. Y el primer dato que caché es que el disco está organizado en 4 capítulos, podemos decir. El track 1 y 2 son 1, el 3 y 4, 5 y 6, y los últimos 3 tracks que ahí forman los 4 capítulos. Y ahí como que se nota que hay 4 movimientos. Entonces te das cuenta de que pareciera ser una obra ya súper macro, está súper considerada, como esto sobrepasa la canción. Esto es una obra de arte completa. Es un álbum pensado como álbum, y eso es súper entrañable. Y lo hace a veces también, claro, bien toma el protagonismo porque es su proyecto y todo, pero creo que una cosa que tiene este álbum, que le da también un aire y también permite respirar al momento de escucharlo y poder tomar todo esto, porque el disco dura más de una hora, y por lo tanto agarrar todos sus detalles, es precisamente la cómo bandejea él al resto de los músicos. Él ocupa sus momentos de protagonismo, pero también hay un protagonismo muchas veces, como bien decía Javier, de la sección rítmica, por ejemplo, y el afrobeat, que también ahí agarra un montón de referencias, estas referencias como más como del lado como del Sahara, podríamos decir, de tirando como un sonido un poquito más étnico, quizás. Hasta tiene como elementos medio afrocubanos, incluso. Es como esa cadencia también a ratos. Y todo eso hace que vaya siendo un disco que muestra múltiples matices. Uno también, escuchando discos como este, te das cuenta de dónde vienen los referentes de gente como Kamasi Washington, por ejemplo, o discos así que buscan también tener esa épica, tener ese tipo de idea. Y igual es divertido que Idris Akamur quiere hacer un concierto el próximo 2022, cuando se cumplen 50 años del proyecto, y quiere tocar con todo el mundo que ha sido parte de Pyramids. Y ese tipo también de ambición es la que es refrescante también de ver un tipo de su edad, que caché que él tiene, se va a cumplir 70 años. Entonces, próximo año. Así que en ese sentido, aguante Mr. Idris y aguante este disco. Una grata sorpresa. Qué bueno que nos lo dijiste, que pudiéramos escucharlo, Javier, porque sí. Bueno, está objetivamente excelente en calidad, así que es un buen disco. Yo lo estoy escuchando el día que salió, preparando como los streaming de Humo Negro, y lo incluí. Estaba como entre lo más esperado ese día, y no, bueno, me gustó. Yo este tipo de música la he empezado a seguir bastante desde que me interioricé con el proyecto Sons of Kemet, que no me acuerdo si es del año pasado o antepasado el disco. Creo que es del año pasado, no estoy seguro. No me acuerdo, creo la verdad. Creo que es del 2018, parece. 2018, sí, creo que sí. La cosa es que me metí mucho con ese disco y ahí empecé como a buscar más del afrobeat y todo esto. Y me gustó bastante este de Akamon, que creo que se logra un buen trabajo, y también demuestra también esa transversalidad de la música, que puede meter elementos de muchas partes distintas y unir culturas, digamos, a través de los sonidos, que eso es algo muy muy bonito. Pero en favor del tiempo, vamos a pasar ya al siguiente disco, que es el que trae Manu, ya es el último de hoy. Y la vamos a hacer cortita porque también es un disco que es súper directo, pese a que tiene carriles de reflexión súper profunda, pero Alain Johannes lo que hace en su último disco de estudio, en Ham, que podríamos decir que es el tercer disco de su trayectoria como solista, y saca la tarea adelante con creces, porque es capaz de, claro, armar un sonido mucho más cercano a lo que siempre ha sido Alain Johannes, que es
tratar de practicar con la cigar box, de tratar de ser un alma solitaria, y que eso también refleja también el sonido que alcanza con la cigar box guitar. Y eso se nota al comienzo del disco, o sea, las primeras cuatro canciones son muy Alain Johannes solista, son muy esa beta, pero luego en If Morning Comes empieza a mostrar otras caras, otras facetas, otros espíritus que están metidos también dentro de este disco. If Morning Comes o también Nine, que es la penúltima del disco, son temas donde hay un evidente componente más electrónico, mucho más ligado, quizás podemos decir que tiene mucho de lo que es actualmente, por ejemplo, Nine Inch Nails, ahora que está Atticus Ross trabajando con Trent Reznor. Entonces hay una especie de sonido desde ese lado de lo industrial y de la electrónica que aparece también ahí en If Morning Comes y en Nine. Free es una canción que, si bien tiene un rasgueo y una especie de fraseo clásico de Johannes, la instrumentación del resto de los instrumentos tiene algo mucho más ligado a como podríamos decir, como al proyecto actual que estaba teniendo Alain Johannes Trio. Entonces es un disco que también tiene su capacidad también de ir sorprendiendo, y por lo tanto, claro, es un disco que parte sobre lo conocido y te impone las profundidades de este álbum, que pareciera ser oscuro, cuya estética también es oscura, que habla mucho también de cómo superponerse también y se inspira también mucho en la muerte y en cómo pierde a los seres queridos y el dolor que te lleva en eso. Pero luego de introducirte en ya, este es como estamos, empiezan a salir brotes de distintas luces, de distintos espíritus, de distintos canales también sonoros que van vertiendo sobre un río más grande, sobre una forma más grande. Es una experiencia muy, muy claroscuro. La portada justamente también es muy en esa onda. Está un lado de la cara completamente casi oscura y el otro tiene una luz. Entonces hay luz en el disco y también hay luz también en los sonidos. El Matías también lo pone súper bien en el review ahí en Humo Negro también, que va tomando las cuerdas con especial dedicación y es lo que mejor suena en el disco. Pero hay texturas también que están súper bien trabajadas y que también permiten ver cómo es Alain Johannes como productor, que era algo que no había hecho mucho él en sus propios trabajos, ni en Spark ni en Fragments and Holes Volume 1 se había servido tanto de sus dotes de productor, sino más bien de cómo componer y cómo tocar y la voz. En cambio ahora se permite jugar un poco más con esta producción que usualmente se le entrega a artistas gigantescos del rock, que en este caso también se lo entrega un poquito a sí mismo, se autoentrega las experiencias que él tiene, y por supuesto ahí hay un imaginario que te hace conectar de forma súper íntima con este artista que todavía tiene harto que entregar. Creo que pasa con Johannes mucho de que quizás lo que único que es como un algo que le queda un poco cojo quizás es la voz, quizás las canciones que tiene no le acomodan tanto al registro de su voz, pero él lo suple súper bien utilizando elementos como distintas capas de voces, generándose su propio coro, tratando de generar capas y hay distintos efectos, así que ahí esperemos a ver qué pasa con Johannes. Pero bueno, un disco súper honesto, súper íntimo, y creo que ya ojalá que permita también consolidarlo como una gran figura dentro del rock. Ahora está escribiendo canciones así increíbles, así que bueno, veamos cómo le va con este disco, que además fue editado por IPCAC Recordings, que hay ese sello que hemos escuchado tantas veces hablar en distintos capítulos del programa. Bonito disco este de Alain, me gusta mucho y creo que se siente lo que me acuerdo que él conversaba contigo, Manu, en la entrevista que le hiciste, que este disco nació en un periodo muy, muy triste para él, que tiene que ver con la pérdida, el duelo, digamos, enfermedad, un montón de cosas como malas que le pasaron,
Y me gusta eso de que él sabe plasmar muy bien eso en su música y transformar en algo muy, muy bonito finalmente ese tipo de sentimiento. Se siente como el proyecto, obvio que es un proyecto solista, pero se siente ese carácter personal que es como algo que él crea como de pies a cabeza, digamos, y lo desarrolla muy bien. Él mejor que nadie puede entender lo que está componiendo y lo que está creando. Y el disco de verdad te transmite eso. De todos los trabajos de Alen Johannes, creo que este es el que más me ha tocado, digamos, en ese sentido. Me parece que se logra empatizar muy bien con lo que demuestra este disco. Para cerrar, chiquillo, tratando de ser lo más breve en beneficio del tiempo, me gusta que siento que como obra está muy bien cohesionado, ya lo decía Manu al principio, lo que expresa la oscuridad que expresan las canciones, pero también siempre sin sonar completamente pesimista, lo expresa muy bien la misma fotografía de la portada. Y está lleno de momentos así que en el fondo son como se aprecia como una sensibilidad muy, muy potente de Alan Johannes. Y si tuviese que quedarme como con alguna canción para como poder destacarla dentro del álbum, yo me quedaría con Free, que siento que es una canción bellísima y que transmite muy bien eso de la luz que hay dentro de un momento oscuro. Creo que es la mejor canción del disco, por lo menos. Me encuentro con muy buen trabajo. Y tenemos que cerrar ya este episodio número 52 del podcast de Música de Humo Negro. Recuerden que también está el de cine, también está Sonidos Chilenos. Así que ahí en humonegro.com, cómo están los detalles para poder entrar ahí. Y si tu proyecto quiere formar parte de Sonidos Chilenos, hay una forma de hacerlo. Es posible. Tenemos la puerta abierta a los sonidos de nuestro país. Y la entrevista a Alen Johannes, que le hicimos hace un par de meses también, donde habla del proceso de HAM, está en podcast y también está en el canal de YouTube de humonegro.com. Así que quedan todos, por supuesto, invitados a seguir escuchando el capítulo 53. Por supuesto que también va a estar buenísimo y vamos a estar también, vamos a ver qué tripleta de nosotros está. Pero muchas gracias, Manu, muchas gracias, Javier, por estar acá, como siempre, apañando, y que estén todos bien. Cuídense, 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 cuídense mucho. Cuídense ustedes, si es que no los cuidan las autoridades, y que estén todos bien. Y harto no buen pa' Gualmapu. Así que ya, que estén muy bien, chiquillos. Hasta la próxima. Chau, 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 Chao, chiquillo, chau. que estén bien, chao.